hope you enjoy today's message on Acts chapter 2 verse 38 preaching channel. Please like, comment, subscribe, share, and hit the bell to help us grow. Juntos y vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Déselas a Él, aleluya, Él es digno. Digno eres, Señor, de abrir el libro, porque tú fuiste inmolado, Señor. Tu sangre carmesí, Señor, nos ha redimido de todo pueblo, toda nación, toda tribu, toda lengua, Señor. Aleluya, tú eres nuestro Rey, y en este día te adoramos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres nuestro Dios, y no hay otro como tú. Aleluya, aleluya, amén. Hermanos, vamos sin más tardanza ahí a la palabra del Señor en San Lucas capítulo 15. Vamos a estar leyendo en el versículo 11 en adelante, unos 14 versículos, la palabra de Dios. Y una vez más quiero expresar mi gratitud, mi agradecimiento por los hermanos que fueron responsables de permitirnos estar en este campamento hispano en el distrito de Texas. Y es la primera ocasión, hermanos, que estamos con ustedes, y verdaderamente que estamos maravillados y agradecidos con Dios por todo lo que está haciendo con cada uno de ustedes, y la manera que Dios está moviéndose en este distrito. Apreciamos, hermanos, la amistad de cada uno de los hermanos pastores. Algunos de ellos los conocemos por algún tiempo, otros tal vez brevemente, pero hemos aprendido a apreciarlos y estamos orando por ellos y pidiéndole a Dios que los siga bendiciendo. Es la última oportunidad, como dije, que voy a tener de agradecer a los responsables de permitirnos estar aquí. Dios bendiga a nuestro hermano Nieves, nuestro hermano Campos, Dios bendiga a nuestro hermano Ibarra, nuestro hermano Pérez, a todos los demás hermanos responsables. Y ha sido un gran privilegio compartir mi cuarto con el hermano Meléndez, o el cuarto de él lo compartió conmigo. Pero estoy contento, hermano, de verlo otra vez, y lo conocemos por algún tiempo y nos hemos amistado en el Señor. Y hermanos, todo ha sido maravilloso, amén. Todo ha sido glorioso. Y, hermanos, sin más tardanza, vamos a entrar a la palabra de Dios ahí en San Lucas capítulo 15, comenzando con el versículo número 11. Dice la palabra de Dios: también dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, diga lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, diga, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Voltee con su vecino y dígale: hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, ahora dígale, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Una escritura más ahí en San Mateo, en el capítulo 22 y leyendo en el versículo 32. Dice la palabra: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Quiero predicar por un momento en esta tarde, unos 40, 45 minutos, si el Señor me permite, sobre este tema: detengan el funeral y que siga la fiesta. Detengan el funeral y que siga la fiesta. Denle un aplauso al Señor y vamos a ocupar nuestro lugar dándole la gloria a Dios. Puede ocupar su lugar en esta tarde. Yo quiero decirle en este día que cada uno de nosotros estamos aquí con un propósito predeterminado por Dios. Dice la palabra de Dios que el profeta Jeremías, vino la palabra de Dios a él y le dijo: Jeremías, quiero que vayas y profetices a mi pueblo. Él comenzó a tratar de excusarse con Dios y le dijo: Señor, yo soy niño, yo no sé hablar, yo qué voy a decirle a esta gente. Y el Señor le dijo: Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En otras palabras, Jeremías, tú tienes que entender una cosa: tú no estás aquí por accidente. No fue plan tuyo venir al reino para este tiempo. Pero cuando tú todavía ni tenías, aleluya, padre y madres, ni abuelos, aún antes de la fundación del mundo, yo ya te había conocido y te había dado por profeta a las naciones. Así es que no digas que eres niño, porque si yo te he llamado, yo te voy a usar y tú vas a hacer todo aquello para lo cual yo te he llamado, porque yo tengo planes para ti, Jeremías. No fue idea tuya venir a este tiempo de decadencia espiritual en mi pueblo, pero no hay un tiempo oscuro o sombrío en medio del pueblo de Dios o en el plan de Dios cuando Dios no levante a alguien para un propósito. Aleluya, el plan de Dios va a marchar y va a seguir hacia adelante, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, planes para hacerte bien y no de mal. Y esa palabra, pensamientos, si usted ve en el diccionario, usted se va a dar cuenta que va mucho más allá de que Dios está pensando de ti, sino que Dios estaba tramando o preparando en su mente algo que iba a hacer Él, algo ya predeterminado en la mente de Dios. Y Dios te dice en esta mañana, hermano, quien sea, que seas tú que estás en este lugar, Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para tu vida por toda la eternidad. Aleluya. Hermanos, para aquellos que están pensando en este día que tal vez Dios ya se olvidó de ustedes, tal vez estás en un lugar en tu vida espiritual o en tu ministerio donde tú piensas que todo se ha detenido. Pero déjame decirte, no se ha terminado el plan de Dios para tu vida. Dios siempre está pensando en ti. Dios te ama más de lo que tú te imaginas. Tú ni te conoces a ti mismo, ni conocemos nuestro propio corazón. Pero dice la palabra de Dios que aún los cabellos de tu cabeza están contados. Dios sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza ahorita mismo. Así de interesado está Dios en tu vida en esta hora. Y Dios, hermano, no te va a soltar fácilmente. Él no ha, hermano, terminado todavía contigo. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha hablado y hemos aceptado la palabra de Dios? Pero parece que vienen cosas a nuestra vida y pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros.
Pero mire lo que dijo el mismo profeta Jeremías muchos años después en su vida. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Él va a terminar la buena obra que empezó en nosotros. Dios no deja las cosas a medias, hermano. Él no empieza algo para dejarlo a medias. Y cuando lo hace bien. Y las aparentes derrotas solamente es el embono, el fertilizante que Él usa para fortalecerte y para levantarte y para que crezcas y para que resplandezcas con su poder y su gloria. Yo digo en esta hora, hermanos, que detengan el funeral y que siga la fiesta. Dile al diablo: ¿sabes qué? Detengan el funeral. Yo no voy a enterrar mi ministerio. Yo no voy a entregar este pastorado. Yo no voy a divorciarme. Yo no me voy a olvidar de mi Dios. Yo no voy a dejar la iglesia, por favor. Detengan el funeral y que siga la fiesta en Cristo Jesús. Mano, porque cuando era el tiempo de más oscuridad para el pueblo de Israel, el Señor le habló. Y la palabra de Dios es suficiente. Le dijo: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos. ¿Cuántos traen panderos? Tóquelo un poquito. ¿Cuántos traen las manos? Y saldrás en alegres danzas. ¿Cuántos danzan aquí? Saldrás en alegres danzas. El diablo no quiere que la iglesia se goce. Él quiere hacer un museo. Aleluya, de lo que Dios ha determinado, que sea un movimiento, algo vivo, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios es un Dios de vivos. Ya, por favor, hay que detener ese funeral. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Escúchame, hermano misionero, hermano pastor, que te has sentido desanimado y como que estás suspendido por un tiempo, dice la palabra de Dios. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová. Hermanos, esta iglesia no es una iglesia de muertos. Esta es una iglesia de gente viva que el Señor ha rescatado de las manos de Satanás. Díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las islas, del oriente, del occidente, del Aquilón y de la mar. Hemos venido al bien de Jehová. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Denle un aplauso si el Señor lo ha bendecido en esta convención. Denle la gloria. Denle la alabanza, que tiemble la casa con un pueblo agradecido. Aleluya, que ha recibido algo de su Dios. Porque yo no me voy a venir a la casa como vine. Me voy a ir bendecido. Me voy a ir saturado. Me voy a ir con danza y con grito de victoria. Y correrán al bien de Jehová. ¿Cuántos vinieron corriendo? Algunos no corrimos, pero volamos por las carreteras y por los aires. Venimos al bien de Jehová, al pan. ¿Cuántos vinieron al pan?
y pan caliente, no pan frío, no pan viejo, no pan almacenado, pero el pan que da vida a su pueblo y vida en abundancia. Hemos venido al vino también. Yo he estado observando a algunos de ustedes y ustedes han estado bebiendo del mejor vino porque el Señor lo ha guardado para esta última hora. Y ya hemos venido al vino y hay alegría en nuestro corazón. Hemos venido al aceite. ¿Cuántos han recibido ya el bautismo del Espíritu Santo? Aleluya, yo lo siento en mis huesos, lo siento en mis pies, lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser. El aceite está aquí para el pueblo de Dios. Aleluya, hemos venido al aceite y hemos venido al ganado de las ovejas. Gente se ha convertido aquí. Gente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y gente se va a bautizar y gente se va a ir a la casa diferente. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. ¿Cuántas vírgenes tenemos aquí? Está hablando de la doncella. Está hablando también de la iglesia pura, santa. ¿Cuántas vírgenes tenemos aquí? Saca su pañuelo. Oh, hermano, no me están entendiendo, varones. Está hablando de la iglesia virgen. ¿Eres parte de la iglesia? La iglesia pura, la iglesia santa, la iglesia que ama la santidad de Dios, la iglesia que va a guardar la verdad. ¡Aleluya! Entonces la virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes denle un aplauso al Señor? Y los viejos, juntamente. ¿Cuántos viejos tenemos aquí? Nadie quiere admitir que es viejo. Bueno, si le cree joven, denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos hemos venido llorando a la conferencia? Ya íbamos a enterrar nuestro ministerio. Ya íbamos a enterrar nuestro hijo, nuestras esperanzas. Pero ha cambiado mi lamento en baile. Desataste todo mi cilicio. Me puso un manto de hijo, un manto de colores. Cuando todo lo que traía, hermano, era el peso de pecado. La vestidura del mundo, la vestidura sucia. Aleluya, que Satanás me dio. Pero vine a Jesús y Él me dio una vestidura nueva y me quitó el manto de luto y me vestió de gozo. Tú que estás llorando y has estado llorando, escucha. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor y el alma del sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes tenemos aquí? Satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Con amor eterno te he amado. Veo que no voy a terminar. Pero detengan por favor el funeral y que siga la fiesta, porque mi Jesús no es Dios de muertos, pero Él es Dios de vivos, hermano. Él no recibe gloria cuando yo ando derrotado, cuando ando desconsolado, cuando ando pobre, cuando ando, hermano, desanimado. Él está conmigo, aunque ande desanimado y aunque ande triste, pero ahí, hermano, dice la palabra de Dios que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría, hermano. Vienen mejores tiempos para ti, vienen mejores tiempos para tu familia, vienen mejores tiempos para tu iglesia. Aleluya, cada promesa del Señor es verdadera. Dios no puede mentir. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Aleluya, salude ahí a su hermano, dos o tres, y dígale: ¿estás vivo en Jesús en esta mañana? Oh, hermano, déjame decirte, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios no nos muestra
todo lo que Él va a hacer en nuestra vida, porque si Él no nos lo mostraba, nos volvíamos locos. O no lo podíamos resistir, no podíamos, hermano. Por eso nos va enseñando poco a poco, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, un paso a la vez, dijo Job. Mis pies no se han apartado de sus pisadas, yo lo seguí y no me aparté de Él. Solamente síguelo a donde Él te quiere llevar, hermano. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y no te sueltes de Él, porque este Dios al que estamos sirviendo, Él vive todavía. Él reina todavía, hermano. Él todavía está sentado en el trono. José pensaba que Dios ya se había olvidado de él, pero dice uno de los salmos, a su tiempo Dios envió palabras y lo sacaron de la cárcel. Hermano, el diablo no tiene nada que ver con tu destino. Nada, absolutamente. Tienes que entender eso. Es Dios. Si Dios le permite que te pruebe, te va a probar. Si Dios no le permite, no le va a permitir. Dijo el Señor, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Así como es más alto el cielo que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que tus caminos. Cuando tú vas caminando en Dios y piensas que ya lo conoces, el Señor de repente te cambia el camino y te dice, ¿dónde estoy? Dices, ¿dónde estoy? Ese es un nuevo camino, es que ya has crecido y quiero que subas un poco más arriba. Y desconoces lo que está pasando alrededor de ti, pero es porque Dios te quiere zafar y arrancar de donde estás y llevarte a un lugar más alto con Él. Aleluya, alguien dile un aplauso al Señor. Mira el testimonio del salmista. Él dijo, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Muy profundos son tus pensamientos. ¿Qué tan grande es el Dios que nosotros servimos, hermano? Nuestro Dios es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Nuestro Dios es tan grande que Él puede estar mirándonos a todos a la misma vez y saber lo que estamos pensando y saber por lo que estamos pasando y entendernos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien más puede decir gloria a Dios? Los que están vivos digan gloria a Dios. ¿Alguien que cree en la alabanza diga gloria a Dios? Alguien que sabe que cuando el pueblo le alaba, el espíritu cae y los demonios salen, las cadenas se quiebran, Satanás sale huyendo y las enfermedades salen del cuerpo. Porque la alabanza es un instrumento de guerra para el pueblo de Dios, para traer hacia abajo toda potestad de Satanás. Mayor es el que está en mí, mayor es el que está en ti. Aleluya. Detengan el funeral y que siga la fiesta para el pueblo de Dios. Denle un aplauso en toda la casa. Oh, shatarabakatama. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Le dijo a un hombre, deja que vaya en tierra a mi padre. Dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermano, si alguien está muerto, pues déjalo. Si no quiere vivir, pero yo quiero vivir. Si alguien no quiere alabar, olvídate de él. Hay gente que no alaba a Dios en la iglesia porque están viendo a todos los que están sentados nada más y no alaban a Dios. Júntate con los que le alaban, júntate con los que le sirven, júntale a la alabanza, la bajata. Júntate con los que aman a Dios en espíritu y en verdad. Deja que los muertos entierren a sus muertos y se vayan a iglesias muertas. Pero yo me voy a unir con los redimidos de Jehová.
Yo me voy a reunir con el pueblo de Dios, hermano. Yo me quiero quedar aquí. Yo me quiero quedar aquí. En una ocasión iba caminando una mujer viuda. La Biblia nada más dice que era una viuda y que era de Naín. Iba a enterrar a un hijo suyo, a su único hijo. Y Dios, o Jesús encarnado, el Dios eterno, vino y se compadeció de ella. Y lo primero que le dijo, no llores. Y acercándose al féretro, dice la Biblia, que le dijo, muchacho, levántate. ¿Qué estás haciendo ahí acostado? Todavía no he terminado contigo. Todavía no he terminado contigo. Levántate en el nombre de Cristo. Levántate en el nombre del Señor. Y dice la Biblia que el muerto se levantó y se incorporó y empezó a hablar. Algunos de nosotros, el diablo ya nos había robado la alabanza, pero cuando llegamos a este lugar, nos encontramos con Jesús y Él te dijo, detengan, no me gusta este funeral, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Aleluya, aleluya. Le dijo, no llores, ten fe. No temas, porque a Dios no le gustan, a Jesús no le gustan los funerales. Hay gente que le gustan, pero a mí no. Hay iglesias, aquí no, ¿verdad? En California. Bueno, no hay nadie de California. Bueno, vamos a decir del otro lado del mundo, que les gusta la iglesia como un museo. Pero esto no es un funeral, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos del diablo y de los vicios, pero cuando el Hijo nos hizo libres, fuimos verdaderamente libres. No volváis otra vez al yugo de esclavitud. Al diablo no le gusta la alabanza, iglesia. Así es que más vale que no alabes a Dios, porque al diablo no le gusta, no le gusta nada lo que tú haces. No le gusta lo que estamos haciendo, no le gusta lo que estamos predicando, no le gusta el avivamiento, Él te odia y te quiere matar, pero por favor dile, ¿sabes qué? Yo voy a vivir porque mi Dios me ha dado vida y vida en abundancia. Más adelante vinieron a alguien más, a Jesús, un varón llamado Jairo. Y se postró a los pies del Señor y le dijo que fuera con él a su casa. Tenía una hija de 12 años que se estaba muriendo. Es lo que él dijo, se está muriendo. Qué bueno es el Señor. Entre medio de esto, y cuando llegó a la casa de Jairo, sanó a la mujer que tenía flujo de sangre. Y cuando llegó a la casa, cuando todavía estaba hablando, vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿A cuánto les ha dicho eso el diablo? Tu situación no tiene remedio, ya no ores, ya no le clames, ya no le digas, ya no lo molestes, pero el Señor me dice en su palabra, moléstame, siga tocando en la puerta. Yo quiero saber qué tanto quieres lo que estás pidiendo y si de veras lo quieres y cuánto tiempo estás dispuesto en invertir para recibir lo que yo te tengo preparado de este lado de la puerta, hijo. No te des por vencido. Detengan el funeral y que siga la fiesta. Hermano, ellos dijeron, está muerta. En lo natural sí estaba muerta, pero el Señor les dijo, no lloren, solamente duerme. Solamente es algo temporal tu situación, hermano. Es algo que estás pasando por ahorita. El mundo no se va a acabar. Mientras que no se acabe Dios, tu situación tiene remedio. Ya, hermano, algunos de ustedes, algunos de nosotros, ya teníamos la caja reservada. Y el diablo nos ayudó a escoger hasta el color. ¡Aleluya, aleluya!
Pero por favor, dile al diablo, ¿sabes qué? El pueblo de Dios está en fiesta, no está en funeral. Es el mejor día para la iglesia, es el mejor día para el pueblo de Dios. Hermano, a lo mejor nada más has estado durmiendo, pero déjame decirte que no estás muerto. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermano, vinieron y le dijeron, Señor, hay uno que tú amas allá, está muy enfermo y se va a morir. ¿Qué vas a hacer, Señor? Pues no sé qué voy a hacer porque yo no tengo la respuesta. No, dijo el Señor, ¿saben qué? Si está enfermo, está enfermo. Pero vamos a esperarnos aquí otros dos días. Ya algunos de nosotros que la primera vez que le clamamos al Señor, ya si no nos contesta, estamos listos para ir a enterrar todo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Señor, y somos como Marta y María, una tenía fe que en aquel día va a resucitar. Y otra tenía fe, si hubieras estado ahí, mi Dios no es Dios de lejos, es Dios de cerca. Él es el mismo ayer, a hoy y por todos los siglos. Él no se muda, Él no se cambia, Él no pierde el poder. Él es el mismo, no ha cambiado. Todavía te ama, todavía te va a ayudar, todavía te va a llenar de su espíritu y de sus bendiciones. Él va a terminar la buena obra que comenzó en ti, aunque te sientas como raíz de tierra seca, que ahí te levantará, que ahí te levantará, que ahí te levantará, que ahí te levantará. Dijo Job, aunque esté en el polvo, que ahí me levantará y mis ojos lo verán y no otro. Maya, yo quiero servir a un Dios así. Yo quiero servir a un Dios así, hermano, que con defectos y todo, Él me ama. Con defectos y todo, Él me ama. Y llegó el maestro y le dijo, díganme dónde lo pusieron. Y dijo, bueno, pues ahí. Y dijo, quiten la piedra. Hermano, tú lo pusiste ahí y tú le pusiste la piedra, ahora tú quítala y deja que el Señor hable. Y el Señor le dijo, Lázaro, ¡sal! ¡Fuera! Y Lázaro se quedó ahí. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, hermano. ¿Usted cree que el diablo va a estorbar a Dios en cualquier cosa? No hay nada absolutamente que el diablo puede hacer en contra de la voluntad de Jesús. Ni la muerte lo pudo detener. Dijo, Lázaro, ¡sal fuera! Y Lázaro salió. Y le dijo, ahora ustedes mismos quítenle las vendas porque yo no le puse nada de eso. Fue idea de ustedes. No te dije que si creyeres, veréis la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo no soy Dios de muertos. Yo soy la vida. Yo soy el Dios de vivos. Yo soy el Dios de todo espíritu. Yo soy el Padre de todos los espíritus. Y al que quiero doy la vida. Más adelante había una santa que era útil en la iglesia, Tabita, y se murió. Hermano, tú eres demasiado útil en la obra de Dios. Tiene que haber pueblo orando por los líderes. Tiene que haber pueblo levantando las manos de sus Moisés. Tiene que haber Ur, tiene que haber Aarón que levante las manos del pastor. Porque usted ni se imagina cuánto quiere el diablo destruir nuestra vida. Pero gracias a Dios que leí ahí donde dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así como fui con Moisés, así seré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Y lo llevaron ahí donde tenían a Tabita, ya la tenían lavada, y le dijeron, mire, esto así, esos vestidos, esto y esto y esto y esto. Y él dijo, muy bonito, ahora échenlos para fuera todos. Déjenme aquí. Él había aprendido de Jesús.
Él hizo lo mismo en la casa de Jairo. Échenlo para afuera a todos los incrédulos. Yo no puedo trabajar donde hay incredulidad. Nada más me voy a llevar los dos o tres que creen en lo que yo estoy haciendo. ¡Aleluya! Y Pedro hizo lo mismo y dice, échenlo para afuera a todos. Déjenme a mí hacer lo mismo que hizo mi maestro. Y le dijo, mujer, levántate. Y Tabita se levantó. Y siguió trabajando en la obra de Dios. Tú eres un obrero. Te necesitamos en el campo de batalla. No estás lejos como el hijo pródigo. Dice la Biblia que el hijo pródigo, hermanos, se fue muy lejos. Pero habrá alguien que se puede esconder de Dios. Aunque hicieras tu nido allá en las estrellas de ahí, aunque fueres al infierno, aunque te escondieras debajo de la cama, aunque te encerrares en ti mismo y digas no voy a vivir, el Señor te va a decir vive, vive y vas a vivir. Porque mi Dios no quiere muertos, Él quiere vivos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Cuando Jesús, hermanos, fue llevado del sepulcro, ¿alguien puede decir gloria a Dios? ¿Cuándo me van a ayudar? Dice la palabra que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hay gente que te va a ayudar, hermano, a que sepultes tus sueños. Hay gente que te va a decir, no se puede ya. No se puede. Y hermano, van a ayudarte a embalsamarte ahí, a ponerte ya, te van a dar la última patada, ya vete pues de la iglesia. Ya no sirves para nada. Alguien puede decir gloria a Dios. Y van a venir de veras, hermano, nuestra iglesia, quién sabe si va a vivir. Dile a esa gente, cállate la boca o te reprendo en el nombre de Jesús. Porque mi Dios no es Dios de muertos, mi Dios es Dios de vivos. Y si tú estás muerto, pues tú vete a una iglesia muerta, pero yo me voy a quedar aquí. Si tú quieres vete, pero yo me voy a quedar aquí. Amén, ya deja, hermanas. Ay, Jesús. Bueno, hermanos también, porque a veces decimos que las hermanas les gusta mucho la chismografía, pero hay veces que los hermanos también estamos tremendos, como dijo el hermano, se abre la puerta de acá y sale la lengua por allá y empezamos a repetir cosas que ni sabemos. Y ahí estamos con el teléfono que hasta allá te duele la oreja. Hay gente, hermano, que nada más me quita a mí el tiempo en la iglesia. Gente tan negativa, hermano. Aleluya, por eso estamos como estamos y no progresamos. Pero mi Dios es un Dios de vivos, no de gente amargada, no de gente muerta, no de gente negativa. Yo creo que esta iglesia va para adelante. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Yo dije que esta iglesia va para adelante. En el nombre de Jesús, dele un aplauso al Señor. Ya voy a cerrar, hermanos. Ya voy a cerrar, pero mire, ¿se acuerda allá con Lázaro? Ellos pusieron la piedra porque fue idea de ellos. Pero mire lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. El Señor dijo, ángeles, quiten esa piedra. Porque el diablo estaba bien contento. Y los discípulos estaban bien tristes. Mire qué clase de Dios es nuestro Jesucristo. Él les dijo, mujeres, cuando estaba en la cruz, no lloren por mí. Lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque yo nada más voy a estar 3 días en la tumba. Pero al tercer día me voy a levantar. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No lloren por mí, esto es pasajero, esto es temporal, no se ha terminado todo, esto estaba en mi plan todo el tiempo, era por el bien de ustedes. Mire la sorpresa de ellas, que cuando entraron al sepulcro, dice que no hallaron el cuerpo de Jesús. Y estaban perplejas. Y se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y tuvieron gran temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis
entre los muertos al que vive. Algunos creen que Jesús todavía está en la cruz. Otros creen que todavía está en la tumba. Otros dicen que no existió. Otros dicen que era un falso profeta. Pero en aquel día toda lengua confesará que Él es el Señor. Toda lengua. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Voltea con tu hermano y dile, no me andes buscando en los sepulcros, porque yo no estoy ahí. No me vas a encontrar en una iglesia muerta. No me vas a encontrar triste. No me vas a encontrar desanimado. No me busques ahí, porque ahí no voy a estar. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. No lo vayas a buscar, dijo el Señor, que cuando te digan, helo aquí o helo allá, dile, no les hagas caso. Porque así como sale el relámpago del oriente al occidente, así vendrá el Hijo del Hombre. Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Dios vivo, Él es el Dios que detiene todo funeral y te habla a tu vida en este día y te dice, yo soy Dios de vivos. Lo que Jesús sufrió fue temporal. Él dijo que era necesario que el grano de trigo cayera a tierra y muriese. Era necesario, hermano, pero era nada más temporal. ¿Qué tan sabio, qué tan bueno, nuestro Señor es buen negociante? ¿Sabían ustedes eso? Dice la Biblia que cuando buscó una tumba donde, porque fue idea de él, buscó una tumba donde dormir por 3 días, la pidió prestada. ¿Para qué comprar algo que nada más va a suceder por 3 días? Amén. Pero a ti y a mí, hermano, no nos pidió prestados, nos compró con su sangre preciosa. Le pertenecemos por toda la eternidad, somos de Él. ¿Usted cree que mi Dios me va a dejar en manos del sepulcro, del funeral? Porque Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Detengan todo funeral en el nombre de Jesús, deténganlo, deténganlo ya. Última escritura, dice la palabra de Dios, mire por qué tuvo que morir Jesús. Porque convenía que muriera Él. Porque si Él no hubiera muerto, nosotros hubiéramos permanecido en muerte. A aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La única razón por la cual Jesús visitó la tumba por 3 días es porque fue y arrebató a la muerte y al sepulcro tu vida, para hacerte sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dijo, oh, sepulcro, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Oh, sepulcro, tu victoria, ¿dónde está? Sorbida en la muerte, en victoria. Denle un aplauso al nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren que siga la fiesta, hermano? Gloria al Señor. Este no es un Dios de muertos, este es un Dios de los vivos. Y nosotros queremos que la fiesta siga. Amén. Le vamos a cantar un canto de alabanza y adoración. Y yo celebraré, cantaré. Y yo celebraré. Yo celebraré y cantaré, luego cantaré, vamos a revivir la ciudad de Dios, nuestra oración, nuestra bendición, 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 nu